amigos de las Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México. Un gusto estar nuevamente en el programa Conoce Tus Derechos de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. El día de hoy estoy acompañada por mi compañera Lupita, ¿cómo estás? Hola Nat, muy bien, gracias. Aquí iniciando la semana con toda la actitud, con un tema muy importante y con un invitado también muy importante. Exactamente, como vieron, tenemos un invitadazo el día de hoy que Lupita me va a ayudar a presentar. Entonces, adelante, Lupita. Bueno, les presento a nuestro invitado. Es el maestro Francisco Solís, es licenciado en Derecho, tiene una maestría en Políticas Públicas, ha trabajado en el sector público, como la Secretaría de Economía, también en el sector privado, en la Cámara de Diputados, y actualmente trabaja en una asociación civil que es el Instituto de Análisis de Públicas, de Política Familiar, perdón. Y bueno, pues ya nos irá contando a lo largo de este programa de qué se trata, qué es lo que hace, y bueno, también muy encaminado al tema de hoy, Nat. Exactamente, pues Paco, Francisco, ¿te podemos decir Paco? Sí, está bien, Paco, está bien. Ok. Pues bienvenido, muchísimas gracias por venir a nuestro programa y compartir un poco de lo que hacen en el instituto, de toda tu experiencia, ¿no?, con las políticas familiares, Paco. Muchas gracias. Muchas gracias a ambas. Buenas tardes o días, no sé a qué horas transmitiremos esto a todos los que nos están viendo. Pues bueno, quiero presentarles un poquito el Instituto de Análisis de Política Familiar. Una política pública es el conjunto de acciones y decisiones que el Estado realiza para solucionar problemas, resolver situaciones y promover derechos y derechos humanos. Si una constitución, una ley, un tratado internacional o una convención pueden reconocer ciertos derechos, sin embargo, el hecho de ser reconocidos es solamente el primer paso. Además, las autoridades tienen que realizar acciones para materializar esos derechos y para garantizarlos, para el ejercicio real sustantivo de estos derechos. En el Instituto de Análisis de Política Familiar impulsamos las políticas públicas, es decir, las acciones del gobierno para garantizar los derechos de las familias y el derecho humano de la familia, para que los gobiernos de nivel federal, local y municipal realicen esas acciones y tomen esas decisiones para garantizar el ejercicio real de ese derecho. Exactamente, así como nos los comenta Paco, pues vamos a ir viendo, ¿no? Ya nos dio como una visión de lo que hace el instituto en el que ahorita está trabajando, que creo que próximamente van a tener un evento que, bueno, al final no los va a comentar. Por si los docentes, padres de familia quieren ir, bueno, seguro los estaremos invitando. También una cuestión importante, ¿no?, es que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden ocupar nuestro hashtag Conoce Tus Derechos, donde, bueno, nosotros estamos siempre viendo de qué se está tratando la comunicación. También tratamos de responderles y, bueno, estamos muy pendientes de sus comentarios. Recuerden seguirnos en Facebook, / Comisión Mexicana de DH, Twitter, @comexdh, nuestro Instagram, donde siempre subimos nuestras infografías, nuestras fotografías, historias de los proyectos que tenemos, también de cuando venimos a DGEST, es Comisión Mexicana de DH. Y bueno, así como nos lo estaba comentando Paco, vamos a estar hablando del tema de la familia. Exacto, Nat, es muy importante esto del derecho a la familia, que es el tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Reconocer que la protección no nada más es algo que el gobierno nos garantice, sino que todos los que estamos dentro de un núcleo familiar, la misma sociedad, es responsable de fortalecer este derecho, de cuidarlo y, bueno, de hacer un conjunto para el bien de todos, ¿no? Y bueno, vamos un poco a platicar, Paco, la definición del tema de la familia, que es, yo les traigo una definición, ¿no?, pero seguro aquí con Paco vamos a empezar a platicarla muchísimo más a fondo. Y dice, la familia es un grupo de personas formado por individuos unidos primordialmente por relaciones de filiación o de pareja. En el diccionario de la lengua española la define, entre otras cosas, como un grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas, lo que lleva implícito los conceptos de parentesco y convivencia. Aunque existen otros modos como la adopción, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el elemento natural, universal y fundamental de la sociedad. Tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Nosotros en el Instituto de Análisis de
de política familiar y lo queremos compartir con ustedes y con las personas que nos están viendo, con los jóvenes, es que la familia es una realidad. Todas las personas, por cuestión de naturaleza, procedemos de un padre y de una madre, de la cooperación de un hombre y de una mujer. Y sí es una realidad también que no necesariamente todas las personas conocemos a quien es nuestro padre o a quien es nuestra madre. No obstante, pues ya desde allí todas las personas venimos desde de una familia. Esa relación con una madre, que sí es un poquito más común que una relación, que desgraciadamente una relación con el padre, pues es algo que todos logramos vivir. Sin familia, sin esta relación materno-filial principalmente, pues no puede haber ni persona y por lo tanto tampoco puede haber sociedad. Esa es como una parte muy importante, muy fundamental. Resulta que si bien la familia es un... todos venimos de la cooperación de un hombre y de una mujer, nacemos, las familias pueden adquirir muchísimas formas a lo largo del tiempo, de sus procesos también, dependiendo de cómo las legisle las autoridades, los estados, etcétera, pues también van adquiriendo distintas formas y distintas estructuras. Pero algo también que es muy importante entender es que pues ya todos tenemos un papá, todos tenemos una mamá, somos personas. Sin embargo, las historias de vida de las familias van cambiando. En ocasiones, pues la relación de padre y madre no puede seguir, se separan, no obsta- y la familia adquiere una nueva estructura. Quizá el hijo empieza a vivir solamente con la madre o solamente con el padre visitándolo. Esto es muy importante aclarar, que el hijo y los padres tienen derecho de conocerse, de visitarse, y también tienen obligaciones. Principalmente una obligación muy conocida es la obligación de los alimentos que tiene tanto el padre o la madre hacia con el hijo y en ocasiones hacia con otras personas. Bueno, entonces todas las familias van adquiriendo distintas estructuras de acuerdo a su etapa de vida. Al principio una pareja se une, conforman una familia, quizá deciden no tener hijos o buscan hijos y no pueden tenerlos. Luego en ocasiones sí pueden tenerlos, entonces empieza a desarrollar otra estructura de la familia de acuerdo a su historia, que es la familia nuclear. Los hijos creen familia nuclear, creo que es a la que la mayoría de los mexicanos pertenecemos, al menos yo, ¿no? En mi caso, mi experiencia es una familia nuclear. Así es ahorita, bueno, voy a mencionar algunas cifras. Algo interesante es que en México hay distintos tipos de hogares, y eso es algo que quizá las personas un poquito más grandes, o quizá algunas personas ya desde secundaria, desde preparatoria, empiezan a experimentar. Muchas veces por cuestiones de estudio te tienes que trasladar a otro lugar y constituyes un hogar con lo que le conocemos como roomies, con quizá una persona que no es parte de nuestra familia nuclear, sino de nuestra familia extendida. Las personas que tienen relación de parentesco o de filiación con nuestra familia nuclear. Entonces aquí podemos ver otro tipo de familia: la familia nuclear, la familia extendida. Y retomo esta parte de los hogares. En México todos o la mayoría vivimos en hogares. Hay distintos tipos de hogares: un hogar individual, hay personas que viven solas, hay hogares compuestos por personas que no comparten ninguna relación de parentesco ni de filiación, simplemente son amigos o simplemente la vida los llevó a vivir juntos porque rentan en el mismo lugar. Pero el hogar más común en México es el hogar familiar. El 88.6% de los hogares en México son hogares familiares, es decir, hogares compuestos por personas en las que al menos dos tienen una relación de parentesco. ¡Órale! El hogar familiar es el hogar más común y refuerza esto que nosotros planteamos de la familia como una realidad. La familia es una realidad porque todos venimos de una familia, independientemente de lo que suceda después con nuestra historia de vida o la historia de nuestra familia. Pero también es una realidad porque los hogares mexicanos se componen principalmente de hogares familiares. Dentro de este tipo de hogares familiares aparecen
bueno, aparecen otras estructuras de familia. Están las familias, como comentábamos, nucleares, las familias extensas, las familias monoparentales, es decir, las familias compuestas solamente por el padre o por la madre y por los hijos. Los datos más recientes de familias en México provienen del INEGI, de la Encuesta Nacional de Hogares. La encuesta más reciente es la del 2017. Y en esa encuesta nos habla de hogares familiares, hogares no familiares. Y dentro de los hogares familiares podemos encontrar los que son biparentales, que son el 53.8%. De los hogares familiares, el 53.8% de esos hogares están compuestos por los padres y por los hijos. Papá, mamá y los hijos. ¿Este sería la cuestión de biparental? Ajá, sí, así es. No necesariamente a veces es el papá y la mamá de los hijos, porque como comentábamos, las historias de las familias son muy diversas y en ocasiones el papá o la mamá creció con su hijo, vuelve a unirse con otra, con otro hombre, con otra mujer. Como reconstruida y reconstruyen una familia y tenemos este otro tipo de familias, las familias reconstruidas. Entonces aquí ya van, tres. Al menos tengo tres, ¿no? Que es la nuclear, la extendida y la reconstruida. Ya tenemos ahí tres tipos de familia. Ustedes a lo mejor coméntenos en qué tipo de familia están viviendo, a lo mejor si viven extendida con los abuelitos, los tíos, ¿no? La nuclear, si solo viven con papá y mamá, la reconstruida, a lo mejor si sus papás, alguno de sus papás se volvió a casar o a juntar y tiene una nueva familia. Coméntenos en qué tipo de familia están. Sí, la monoparental, que también fue mencionada, sí, las familias que a lo mejor todavía no llegan a esta parte de la reconstrucción, pero que viven únicamente o con su mamá o con su papá, que este es otro tipo de familia que también podemos rescatar de esta plática tan interesante. Exacto, y creo que Paco, tienes varios datos, a lo mejor que nos pudieran parecer interesantes también para los chicos de las escuelas secundarias, ¿no? Siempre en el programa Conoce Tus Derechos siempre nos encantan los porcentajes, ¿no? Sí. ¿Cuántas familias hay en México? ¿No? Tipo de estos datos, ¿no? Que son como datos curiosos. Así es. Bueno, otra cosa que también es importante mencionar y recalcar en lo que comentaba acerca de las historias de las familias es que muchas veces, pues la familia es una, sin embargo, conforme va pasando el tiempo y conforme van ocurriendo ciertos acontecimientos en la vida de la familia, va adquiriendo distintas estructuras. Por ejemplo, una familia que recién se constituye con una pareja y que todavía no decide tener hijos o que todavía no los busca o que todavía no los tiene, pues es un tipo de, es más bien, más que un tipo de familia, podemos observarla como la familia que adquiere una cierta estructura. Después ellos quizá buscan tener hijos, ya sea por la manera natural en la que ellos los pueden procrear, o también mediante la adopción. En este momento la familia, esa familia que está compuesta por esta pareja, adquiere otra estructura, sigue siendo la misma familia, sin embargo, sumaron a una nueva persona, ya sea por procreación o por adopción, a su familia. Entonces adquiere otra nueva estructura, es esta misma familia con una nueva estructura. ¿Qué sucede? Pues en ocasiones también la pareja, por cuestiones a veces desgraciadamente de violencia familiar, pues no pueden permanecer juntas. Hubo otros fenómenos también humanos hacen que las familias tengan que separarse. Por ejemplo, uno es el de la migración. Muchas veces el padre, buscando mejores condiciones para su familia, tiene que emigrar. Entonces, esta familia adquiere una nueva estructura. Sigue siendo la misma familia, pero tiene otra estructura distinta. Los hijos crecen, algunos se van del hogar, algunos se van juntos y están hermano, hermana, o hermana y hermana, o hermano y hermano, y forman otro nuevo hogar donde están estas dos personas que son familia. Entonces podríamos decir es un hogar familiar. Uh-huh. Este hogar familiar, no, ya no está el papá, ya no está la mamá, siguen existiendo, quizás están en otro, porque llegaron a otra etapa de vida, tanto de las personas como de la familia,
se reconstituye otra nueva estructura de la familia, hermanos, o quizá se van a vivir con un tío. No obstante, la familia sigue permaneciendo. Entonces, algo también que hay que recalcar aquí es que la familia es una, no obstante, las historias de vida van reconformando la estructura. Quizá uno de estos hermanos que al principio vivía con su tía o con su hermano decide formar una familia con otra persona, con otro hombre, otra mujer, y formando esta nueva familia que va a vivir estas nuevas etapas. Sí, pues fíjense esta evolución a lo mejor de la familia, ¿no? Creo que es interesante verla, reflexionar un poco acerca de esta, cómo, bueno, a lo mejor tenemos la familia nuclear, ¿no? Se van algunos hijos, pero bueno, cómo se va conformando, va un poco evolucionando, por así decirlo, ¿no? Entonces creo que está muy, muy interesante. Recuerden que estamos en su programa Conoce Tus Derechos. Estamos hablando del derecho a la familia con nuestro invitado Paco Solís, ¿no? Y ahora, Paco, me gustaría preguntarte un poco esta cuestión de, a lo mejor, ¿qué derechos, ¿no?, tienen los jóvenes dentro de su familia? Pero también, ¿qué obligaciones tienen dentro de la familia? Creo que es algo que siempre tomamos en cuenta aquí en su programa, que es de ustedes. Recuerden que estamos muy pendientes de las redes sociales. A todo derecho, pues va una obligación, ¿no? Entonces, bueno, Paco, si nos pudieras comentar un poco, a lo mejor, de esta reflexión, ¿qué derechos, qué obligaciones tienen pues los chicos de secundaria, ¿no?, dentro de sus familias? Ok, mira, pues primero que nada hay que reconocer que la familia en sí misma es un derecho, el derecho a formar una familia, a vivir en una familia, y principalmente para las niñas, niños y adolescentes, la ley, la Constitución mexicana, algunos tratados internacionales, la Convención sobre los Derechos del Niño, reconocen este derecho a la familia, a formar parte de una familia, y siempre, en la medida de lo posible, es bueno que el niño, la niña y el adolescente estén con su familia, con su papá y con su mamá. Bueno, en esta etapa de la vida de la secundaria, creo que es importante reconocer que los jóvenes, los adolescentes, tienen el derecho a recibir esta protección por parte de su familia. La familia es el primer espacio donde las personas podemos ejercer todos nuestros derechos, porque ahí se nos otorga el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación. Es un espacio, la familia es un espacio donde los adolescentes, las personas que están en la secundaria, los jóvenes, están ejerciendo sus derechos. Es cierto que vivimos en una comunidad más extendida y que para poder garantizar estos derechos a la educación, a la alimentación, a la vivienda, a la salud, requerimos de que el Estado realice ciertas políticas públicas para, de manera subsidiaria con la familia, este adolescente, las personas que están en la secundaria, puedan ejercer sus derechos. Entonces, dentro de la familia, en este caso, ellos tienen todos estos derechos. Tienen el derecho de que su papá, su mamá, les provean esta situación con la ayuda subsidiaria del Estado, que les ayuden en lo que no pueda o en lo que sería ilógico que cada familia desarrollara, por ejemplo, un hospital, una escuela. No sería lógico que cada familia generara un hospital. Si tuviera su propia escuela, ¿no? También. O su propia escuela, aunque es interesante cómo por condiciones históricas o geográficas en ocasiones, pues sí ocurre situaciones así. Sí. No obstante, pues en la mayoría, en los entornos urbanos en los que muchos de nosotros o la mayoría vivimos, pues el Estado tiene que proveer ciertos servicios para ayudar de manera subsidiaria a la familia, y así el adolescente, las jóvenes y los jóvenes puedan ejercer estos derechos que te comento. Tú decías algo muy importante, y es acerca de las obligaciones. Es cierto que a todo derecho corresponde una obligación. Muchas veces, tanto de la misma persona, yo tengo el derecho a la educación, pero también pues tengo la obligación de realizar las actividades competentes. Realizar la tarea, aunque no les guste, aunque a lo mejor, ahí está la obligación. Igual con el derecho a la educación, a la salud, por ejemplo, cuidar nuestra salud, realizar deporte, evitar ciertas actividades que nos pueden dañar en corto y largo plazo mucho nuestra salud, el uso de ciertas sustancias,
etcétera, pues esta es una obligación que como personas nosotros tenemos frente a ese derecho. Y además existen otras personas, en este caso el padre o la madre o el Estado, que también tienen obligación de proveer condiciones, de generar el bien común para que los jóvenes, los adolescentes, puedan ejercer estos derechos. Qué interesante. Me gustaría retomar un poco esta parte que nos comentaba, ¿no? Como yo llamaría más un poco responsabilidades que obligaciones, porque luego a veces a nosotros, tan jóvenes, adolescentes, ¿verdad? Escuchar obligaciones es decir, no, pues ya es más que una carga, más que saber que es algo que nosotros tenemos que hacer. En esta parte de la educación es muy importante reconocer que si se nos está otorgando este beneficio, que sabemos que es para todos, pero que desgraciadamente no es así, reconocer que si se nos está dando, que si tenemos la oportunidad de encontrarnos en una escuela, chicos, ustedes que tienen la oportunidad de ir a la escuela, de sentarse en una butaca, de tomar una clase, de aprender mucho, pues obviamente, ¿qué hacer? Cuidarla, corresponder de cierta manera, como nos decían, haciendo la tarea, aunque a veces nos cueste trabajo, aprender mucho, ayudar al otro, compartir a los demás. Quizá dentro de nuestra comunidad puede haber personas que no tengan oportunidad de ir a clases, bueno, pues compartirle lo que estamos viendo, que creo que es algo también muy importante y es algo que desde la familia debemos de fundamentar, es esto de apoyar a los demás, acercarlos a algo que a lo mejor no tienen, y bueno, pues de esta manera hacer no nada más familia con nuestros papás, con nuestros hermanos, sino hacer familia con todos los que nos rodean, que eso creo que también es muy importante. Exactamente, así como lo comenta Lupita, ¿no? Siempre son los consejos que les damos en este programa Conoce Tus Derechos. Y Paco, ya nos acaban de mostrar que se nos está acabando el tiempo, ¿no? Como te comenté, se nos va muy rápido el programa Conoce Tus Derechos, pero sí nos gustaría a lo mejor que pudieras dar algunos tips, no sé si llamarlo tips, no sé si llamarlo consejos, ¿no? Para mejorar a lo mejor esta convivencia dentro de la familia, justo con los padres de familia, a lo mejor con los chicos que nos están viendo, con los docentes, a lo mejor alguna recomendación que pudieras darles. Así es, bueno, creo que me quisiera compartirles esto. Así como las familias tienen sus historias de vida, también las personas tenemos nuestra historia de vida. Y en cada parte o en cada etapa de nuestra historia, lo más conveniente es realizar ciertas actividades. Ahorita como adolescente, como alumno de secundaria, es muy importante aprovechar estos derechos que nosotros tenemos, el derecho a la educación, el derecho al sano esparcimiento, el derecho a la salud, para desarrollarnos lo mejor posible. Va a llegar un momento en el que, si así lo deciden, quienes nos están viendo pueden conformar una familia. Algo muy interesante es que en México, tanto los tratados internacionales, la Constitución y las leyes reconocen este derecho que tienen los hombres y las mujeres de contraer matrimonio cuando alcanzan cierta edad. Aprovechemos nuestra situación, nuestra realidad, los derechos que tenemos en nuestra familia para desarrollarnos. Va a llegar un momento en el que pueden ejercer este derecho a constituir una familia, y pues van a tener ciertas obligaciones de cuidado hacia con los hijos, obligaciones de respeto y apoyo mutuo hacia con la pareja. Creo que esto también es muy importante recalcarlo. La familia es el primer espacio donde, si queremos esa igualdad por la que todos estamos luchando, por la que todos queremos, esta igualdad principalmente entre hombre y entre mujer, pues tenemos que llevarla hacia la familia. La familia es el primer espacio donde podemos ejercer verdaderamente esta igualdad, en la colaboración, en los trabajos del hogar, en el respeto mutuo entre hombre y mujer, entre papá y mamá, entre hermanos. Pues esto es algo que yo les diría a nuestros amigos que nos están viendo. Sí, y está perfectísimo, ¿eh? Ahí les queda de tarea la cuestión del desarrollo integral, ¿no? Creo que ahí en la familia es donde podemos desarrollarnos en todos nuestros aspectos físico, mental, educativo, etcétera, etcétera, ¿no? También la cuestión de que en la familia es donde aprendemos, ¿no? La mayoría de las actitudes. Creo que es muy buen momento para que los padres de familia
¿no? Ustedes, chicos, que también nos están viendo, ¿no? Que tomen conciencia en la cuestión de la igualdad, ¿no? Que justo hoy en la mañana escuchaba, para tener igualdad necesitaremos como 100 años, ¿no? Todavía cuando ya están surgiendo temas de inteligencia artificial, etcétera. Entonces creo que es ahí, ¿no? Donde dan las primeras bases o donde se va estructurando esta cuestión de la igualdad. Paco, y en los salones de clase también es importante que también este programa lo ven los docentes. Es importante que también empecemos a generar, como lo comentaba hace un momento, pues empezar a ver que también la familia pues es las personas con las que convivimos, y mayormente nosotros nos encontramos en un salón de clases, pasamos el mayor de nuestros tiempos, pues bueno, sí. hay que empezar a ver como toda esta comunidad educativa también como parte de nuestra familia, que queramos o no, aprendemos no nada más de nuestros maestros, aprendemos también de nuestros compañeros, de otros compañeros de algunas otras clases. Entonces creo que también es importante que los docentes empiecen a ver esta parte de la familia, empezar también un poco a motivarlos a vivir estos derechos, los valores también que se ven mucho dentro del salón de clases. Entonces, bueno, pues esto también es un trabajo de todos. Exactamente, bueno, es un trabajo de todos tratar de mejorar, ¿no? De vivir todos los derechos que tenemos dentro de la familia. Y Paco, tenemos, yo creo que 2 minutos, una breve conclusión que quisieras dar. Y también sabemos que el Instituto de Análisis y Política Familiar va a tener un evento en este mes de octubre. Entonces, también si quisieras invitar a los padres de familia, a los docentes que nos estén viendo, pues adelante. Bueno, así es. Desde el Instituto de Análisis de Política Familiar estamos impulsando actividades para que este derecho humano a la familia, basado en la dignidad de la persona, sea posible ejercerlo en nuestro país. Para esto estamos impulsando y organizando el primer Congreso de Política Familiar, que tendrá lugar el próximo 23 de octubre en el Senado de la República, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Todos están invitados, es un evento de acceso libre al cual pueden tanto profesores, padres de familia o alumnos asistir al Senado de la República. Simplemente nos presentamos, decimos que vamos al primer Congreso de Política Familiar, y ahí estaremos tratando temas sociales, políticos, económicos, culturales, muy relacionados con la familia y con este derecho que tienen todas las personas a vivir, conformar en una familia. Exactamente. Y las redes sociales del instituto, para que, bueno, si están interesados, ahí puedan ver muchísima más información. Así es, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nuestro Facebook es IAPF. Tenemos nuestra página de internet IAPF, Instituto de Análisis de Política Familiar, .mx. Estamos también en Twitter y en YouTube. Ahí pueden seguirnos, pueden ver contenido relacionado con el derecho a la familia y con las políticas públicas necesarias para ejercer este derecho. Pues muchísimas gracias, Paco. Muchísimas gracias, Lupita. Gracias a ti, Nat, a ustedes. Ahí tienen, ahí, ven. Exacto, ahí ya se quedó el tema, ¿no? Del derecho a la familia, con todas las reflexiones que pudimos ver, que nos compartió Paco Solís. Y bueno, también les doy las redes sociales de mis compañeros de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas. Su YouTube, su canal de YouTube, donde suben todo el contenido, es The Gest Media. Su Facebook, diagonal thegest.edu. Su Twitter, @thegest_media. Y bueno, también agradezco al doctor José Abel Flores Ramírez, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, al licenciado Luis Ernesto Gutiérrez Garcés, director general de las Escuelas Secundarias Técnicas aquí en la Ciudad de México. Pues agradezco a mis compañeros que están detrás de cámaras. Y nos vemos en su siguiente programa, Conoce Tus Derechos. Y recuerden que de GESTV te ve aprendiendo.